En cumplimiento a la orden del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, y atendiendo a la invitación del secretario de la Defensa Nacional de México, general Luis Crescencio Sandoval González, del 12 al 17 de septiembre de 2023, el inspector general del ejército de Nicaragua, mayor general Marvin Elías Corrales Rodríguez, participó en distintas ceremonias desarrolladas en el marco de la celebración de las Fiestas Patrias de México, realizadas en la Ciudad de México, Estados Unidos Mexicanos. Durante la celebración, se participó en el 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec, en el 213 aniversario del Grito de la Independencia, en el bicentenario del heroico Colegio Militar y en el desfile cívico-militar. A su vez, colocó ofrenda floral en el monumento dedicado a los niños héroes de Chapultepec. De igual manera, el inspector general sostuvo reunión con el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval González, y el secretario de la Marina Armada de México, almirante José Rafael Ojeda Durán, a quienes transmitió el saludo y felicitaciones del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de ejército Julio César Avilés Castillo, en ocasión de la celebración de estos significativos eventos. Asimismo, durante la reunión, se abordaron aspectos referidos a las relaciones de amistad y cooperación entre el ejército de Nicaragua, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina Armada de México, en cumplimiento a la orden del comandante en jefe del ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Avilés Castillo, el 16 de septiembre de 2023. En el marco de la celebración de las Fiestas Patrias de México, se participó en el desfile cívico-militar con una escolta de bandera compuesta por 14 efectivos militares. República de Nicaragua. Quienes, orgullosos de ser nicaragüenses y de pertenecer a la institución militar y con un sentimiento altamente patriótico, marcharon durante el desfile, representando con disciplina, honor y lealtad al ejército de Nicaragua. En el desfile cívico-militar también participaron delegaciones militares de las Fuerzas Armadas y ejércitos de El Salvador, Ecuador, Cuba, Colombia, Chile, Panamá, Nepal, Guatemala, Honduras, Federación de Rusia, República Dominicana, Corea del Sur, República Federativa de Brasil, Belice, Uruguay, República Bolivariana de Venezuela, Sri Lanka y República Popular de China.